proyecto llamado Scholoville Batziololetic, en donde queríamos, mediante las prácticas de dibujo diversas, en tanto digitales como análogas, con gises pastel, con lápiz grafito, con pinturas acrílicas, poder expresar la lengua a través de los bordados tradicionales de San Andrés La Rainza. Para ello se crearon dos grupos, uno de ellos de edades entre preescolar y primaria y el otro juvenil, donde se pudo compartir la lengua con los niños de los nombres originales, tanto de herramientas de tejido como de bordados tradicionales que en su uso cotidiano se ha perdido, como el ispococ, el luge, y también vimos un poco sobre la concepción del cosmos y la importancia del rombo para nosotros como mayablantes. Dejar esa semillita para que los niños en un futuro pudieran también ser creadores digitales. Rising Voices nos dio un estímulo económico para poder comprar materiales y con ello también poder implementar unos talleres que se daban de forma semanal. Pudimos crear batzilloterías donde comparábamos los peluches que se utilizan recurrentemente en San Juan Chamula y que también muchos niños en la Rainsar tienen acceso a ellos, con los bordados tradicionales. Comparábamos el mash con el mash de dibujo, el chulem que se puede encontrar en algunos bordados con el chulem de peluche, para que así fuera más fácil identificar para los niños la figura y poder reconocer que los bordados se basan en la fisiografía que nos acompaña alrededor de la comunidad, de nuestro Lumal. El impacto positivo que quedó es que va a seguir como un semillero creativo de forma más autosustentable, buscando siempre que los niños puedan tener esos espacios de recreación, de practicar la lengua sin que nadie se burle, y también de poder tener estas referencias con otros adultos que a lo mejor salieron de la comunidad, pero que quieren compartir con ellos el conocimiento que han tenido. Y también el poder conservar las tradiciones de tejido, porque son muy importantes para que sea una amalgama dentro de la comunidad y haya menos migración transfronteriza que luego pone en riesgo nuestras vidas. Haber venido a esta cumbre me ha permitido también ver otras formas de pensamiento y de vida de otros mayablantes, y creo que la creación de estos espacios facilita que creadores que nunca hemos salido a lo mejor de nuestro lugar de origen podamos conocer otras fisiografías, pero a la vez aprovechar las capacitaciones, el compartir el conocimiento que hay de otros compañeros, de otros creadores de otros países que nos dan su conocimiento a través de este tipo de eventos. Aprendí que muchas de las palabras que a veces compartimos entre mayablantes provienen de una misma raíz. No es tan difícil poder comprender al otro desde su punto de vista. Y creo que no existe una lengua mejor que la otra, sino que cada una aporta y ha sido nutrida de los procesos históricos que ha ido viviendo hasta resistir a nuestros días y poder transformarse día con día según los requerimientos de sus hablantes. Lo que les quisiera decir es que si quieren dibujar, si quieren ilustrar en su lengua o en español o mezclando ambos, pueden hacerlo y nadie se tiene por qué burlar de ustedes. Crear mucho material didáctico, material ilustrado, postales, stickers. La lengua lo requiere, la lengua lo necesita. Tómate un tiempo para dibujar en tu cuaderno, tomarle foto y compartirlo. No te rindas. Alguien va a ver tu trabajo, a alguien le va a gustar, a alguien lo va a compartir. Y mientras tú empieces a creer en ti mismo y mantener la autenticidad en tu trabajo, pues vas a encontrar después a otros creadores que están haciendo lo mismo, que están poniendo su granito de arena en otras geografías, en otros lugares. Compartir con otras personas de tu comunidad, los que vienen detrás de ti puedan ser nutridos por ti mismo y por todo tu esfuerzo. La labor de Rising Voices es muy valiosa, principalmente porque cuenta con un equipo de mentoría que le da seguimiento a los becarios. Permite creer que no estamos solos. Tener a Rising Voices y con ello una red de creadores digitales permite que podamos tener mayor acceso a la información y se van descubriendo nuevas formas de hacer las cosas. O sea, si uno tiene un programa en específico en software libre, el otro se lo comparte y así se van nutriendo también las comunidades lingüísticas. Cada uno hacer desde su trinchera, desde sus saberes, una aportación a la difusión de las lenguas mayenses en el ámbito digital.